Si bien uno los asocia a marzo, más de alguna vez le quitan protagonismo a las vacaciones de verano, los siempre necesarios útiles escolares que cobran relevancia en especial durante febrero, mes en que varias familias hacen un alto para salir de este clásico pero impostergable trámite. Ellos entran el 27 ya de febrero al colegio, así que comprando todo antes de salir de vacaciones, dejar todo listo ya. Hay que estar preparado, así que andamos un poquito antes comprando. Más adelante ya está todo repleto, ya, incluso ya está lleno, se cuesta mucho avanzar con los carros, así que no, por eso mejor con anticipación. Después ya no queda, lo que busca mi hija después no lo encuentra, así que por eso vinimos antes. Desde cuadernos hasta múltiples tipos de lápices, los diseños más diversos que para muchos niños y jóvenes son un factor determinante al momento de comprarlos. Pero para los padres lo importante son los descuentos, tal como los que ofrece Comercial Latina en el centro de Santiago. Precios rebajados que, según cuenta su dueña, permitirán ahorrar más de lo pensado. Ya tenemos cuadernos universitarios desde 348 pesos. Un espiral de dos espirales de 450 y témpera, mucha variedad en artículos, de marca. Y tenemos cuadernos college de 348 pesos y tenemos toda la variedad. Otra alternativa que ya está siendo bien aprovechada por los chilenos es D-Mex. Sin importar la edad, el calor y menos el cansancio, familias completas ya recorren cada pasillo para completar la famosa lista de materiales, teniendo en cuenta que ofertas como estas puede que no se vuelvan a repetir. Prepárense, vengan con anticipación, no dejen la compra para última hora. Ojalá vengan en grupos de dos o tres personas para que puedan optar a precios mayores y así realmente salgan muy contentos de aquí, de nuestro local. Solo es necesario tiempo para cotizar como corresponde y motivación para concretar una compra que para muchos debe estar hecha antes del denominado Superlunes de marzo. Daniel Libuy, CNN.